¿Qué onda, raza? Estamos de vuelta con un video nuevo en el cual, como pueden ver, adquirimos un lote de juegos. Este lote contiene ni más ni menos que 27 títulos de Xbox 360, en el cual lo compramos por la mínima cantidad de 400 pesos. Pero bueno, cabe mencionar que durante este tiempo, ¿verdad? Pues ya vendimos uno que otro jueguillo. Y pues ahorita pues se me ocurrió, dije, ay, hay que hacer el video, acuérdate, Jacob. Y pues bueno, es por eso mismo que ahorita andamos aquí editando, haciéndolo y todo bien machín. Pero bueno, compramos este juego por Facebook, por Marketplace. Y pues la verdad, para mi gusto fue una ganga, ¿verdad? Porque son un montón de juegos. Ya recuperé la inversión, inclusive ya creo que le di la vuelta, o sea, ya lo... ¿Cómo se dice? Ya le saqué lo doble, ¿no? Lo doble por lo pronto, ¿no? Porque ahorita nomás me quedan como 20 juegos, vendí 7. Y cada juego ahí, el GTA San Andreas. El GTA 5 lo vendí a 200 pesos, otro a 100 y así, así me lo he estado llevando. Y pues bueno, estoy bien emocionado y se los quiero mostrar. Ya sé que hay veces que a muchos de ustedes les da mucha nostalgia recordar estos juegos clásicos de esta gran consola que fue la Xbox 360. Y pues bueno, aquí les traigo ni más ni menos este videito. Sin más que decir, comencemos. Y bueno, chicos, el primer juego de esta lista, como podrán ver, es el Batman Arkham City. Es un videojuego de acción y aventura lanzado en el año 2011, desarrollado por Rocksteady Studios. Es la secuela de Batman Arkham Asylum y las páginas reconocidas lo puntuaron con 9.1. Es decir, es buen juego. No, sí, la neta es muy buena saga. No estaría de más ahí darnos la oportunidad de poder probar este juegazo. Y el segundo juego de este listado es Battlefield Bad Company 2. Es un juego de disparos de primera persona desarrollado por DC Studios y por Electronic Arts. Su fecha de lanzamiento fue el 2 de marzo del 2010 y este videojuego está puntuado por 8.9. El tercero es el Kinect Sport. Es un juego desarrollado por Rare Studios. Fue lanzado el 4 de noviembre del 2010 y su puntuaje fue de 8. El siguiente es el Assassin's Creed Rogue. Salió el 11 de noviembre del 2014 y su puntaje fue de 8. Este es el Ice Combat 6, salió en aquel 23 de octubre del 2007 y tuvo un puntaje de 8.4. Halo 4 es un juego de primera persona, ya todo mundo lo conoce. Fue el primer juego de 343 Industries, distribuido por Microsoft Studios. Siento que pronuncio muy mal, pero bueno. Fue lanzado el día 6 de noviembre del 2012, tuvo un puntaje de 8.7. Pero para los seguidores, así de hueso colorado de Halo, según lo que me han dicho, no cumplió con las expectativas esperadas. Y pues bueno, como quiera, es un juego de que sí, tienes que dar la oportunidad. El otro es Lego Rock Band. Es un juego que fue lanzado el 3 de noviembre del 2009. Tuvo un puntuaje de 7.1. El siguiente es Maiden 2012. Fue lanzado el 30 de agosto del 2011 y tuvo un puntuaje de 7.8. El otro es Alien Isolation. Salió el 6 de octubre del 2014 y tuvo un puntuaje de 8.1. Skylanders fue un juego que salió el 12 de octubre del 2011 y la puntuación fue de 8.1. Sunroad 2 salió el 12 de octubre del 2008 y su puntuación también fue 8.1. Halo 2, este salió el 2004 y su puntuación fue 8.6. Este es uno de los más malitos. Después de aquí ya salieron los juegos maletas como el Marvel y el de Tortuga Ninja. Esos tuvieron menos de 5 puntos. Y ese que estamos viendo es Brutal Legends, tuvo un punto de 8, un porcentaje de 8.0. Este Rocket of Legend of the Dead, más bien dicho, Rocket of the Lint, también estuvo demasiado malito. Backyard Sport también estuvo demasiado malito. Este juego yo tenía grandes expectativas, para decir verdad. Miren nada más el tráiler, hermosísimo y todo. Pero bueno, pues no cumplió según aquí el porcentaje. La puntuación que acumuló por las páginas reconocidas de gamers como Metacritic, le dieron un puntaje de 6.1. Eso quiere decir que no fue tan bueno como se vería o como se ve, pero
Pero bueno, creo que la primera entrega fue mejorcita. Y el otro, que es TF, salió el 25 de febrero del 2014. Tiene un porcentaje también malito, 6.4. El otro es Assassin's Creed Revelation. Este juego sí lo quiero jugar. No lo he pasado, no lo he jugado, amigos. Salió en 15 de noviembre del 2011. Ay, ese 2011 fue difícil para mí ese año. Pero bueno, no pude jugarlo y ahorita ya lo tengo en mi poder. Ya lo voy a poder jugar. Esperemos poder traerlo pronto aquí al canal. Tuvo un puntaje de 8.0. Y pues bueno, aquí les dejo un poquito del tráiler. Que la neta. Pues bueno, el puntaje general para, como les menciono, las páginas reconocidas, pues no es así el esperado. Uno espera un 9. Pero bueno, cumplió con las expectativas. Que es lo mínimo, ¿no? De 8 para adelante ya se considera un juego bien. Y pues bueno, pues hostia, tío, que mira nada más. Ya es la... Aquí creo que es el desenlace de la historia de Ezio Auditore. Y pues bueno, aquí es como que ve visiones y que esto y que el otro. Y pues, o sea, fue un... La canción de este tráiler está increíble. Me encanta, la verdad, para decir verdad. Y pues bueno, neta, espero que voten este juego para traerlo al canal, amigos, porque neta es uno de los juegos que le traigo muchas ganas. Y pues, el siguiente juego es Assassin's Creed 2. Salió en el 17 de noviembre del 2009 y su puntuaje fue de 9.1. Es considerado uno de los mejores de la saga. Y este PGR, también los PGR son muy buenos. Este salió en el 2005. Y el PGR 4 que está por acá salió en el 2007. También tienen puntajes muy buenos, están pasables, de 8.8, y el otro que es el 4, 8.2. Y bueno, chicos, esto han sido todos los juegos que alcanzamos a adquirir por medio de Marketplace. Cabe mencionar que los porcentajes brindados de cada juego fue en base a las páginas importantes de videojuegos, como es Metacritic, Vandal, 3D Juegos. Y pues bueno, si el video fue de tu agrado, no olvides dejar tu like. Y también, si no estás suscrito, suscríbete, bro. Te invitamos aquí a esta gran familia y nos vemos a la próxima. Chao.